¡No Boppeche! ¡No Centro de Control! Cuando vemos ocasiones como estas, es cuando recordamos aquello de que ya estamos fartos de ser una colonia, de que se nos exponen nuestros recursos y que ni siquiera 15 puestos de trabajo, 20 puestos de trabajo asociados al menor empleo que pueden dar toda la invasión que tienen estos vales de centrales hidráulicas, pueden ni tan siquiera mantenerse 15 puestos de trabajo. Por parte de la Junta de Galicia, déjase elevar el centro de control fuera del país, mientras Iberdrola se siga a aprovechar las explotaciones de los recursos naturales públicos. A Xunta de Galicia non lle importa o forte impacto que isto supón nunha zona rural como é a zona de Valdeorras. Acepta isto e ainda por encima lle vai dar máis megavatios nas enerxías renovables a Iberdrola. Pero como é posible que isto este sucedendo? Con que impunidade Iberdrola fai isto? Só é posible entender esta impunidade desde a sumisión que o Partido Popular e que Alberto Núñez Feixó ten a Iberdrola. Mentres isto sucede aquí, estánse repartindo en Galiza un destino dun boom que vai haber no sector enerxético, especialmente destinado, entre outras empresas, para Iberdrola. Que fai a Xunta de Galiza? Facilitarlle o camiño. Que fai a Xunta de Galiza? Pasarlle a man polo lombo ao presidente de Iberdrola para que expone e millore os nosos recursos e non lle importe nada actuar con impunidade do que está sucedendo aquí. Así que ánimo, adiante e a noite continúa.